Hello, good evening. Hi, good evening. Can you hear me? Fine, teacher. Good evening, miss. Good evening. I'm still working. Really, Andrea? Okay. So I Yes, I understand. have my camera off. Okay, you will have your camera off. Thank you so much for letting me Okay. know. Excellent. So, hi, class. Happy Monday. Today we are going to have a very nice class, you know. I already see Carla. Ya veo a Carla, Jacqueline, Wendy. I can see Rudy, Valeria, and Lenin. Andrea, Natalia, she says that she is still at work. Siguen su trabajo. Así que vamos a esperar por Carla Elizabeth, igual veo su cámara apagada. Y Jessica Carolina, al igual que Catherine Marielos. Vamos a esperar para que puedan. Ahí veo a Catherine, ¿cómo estamos? Hace falta entonces I solo am dos. happy. You're happy today, excellent. Yes, remember, es una parte esencial de la clase mantener su cámara encendida. Ok. Recordemos, es uno de los acuerdos que se tomaron incluso antes de iniciar nuestro módulo. Así que haciendo el recordatorio, quizás si no lo hacemos en cada clase, pero sí de manera quizás constante, para que no olvidemos, pues, interactuar en clase y que podamos de igual manera optar para el siguiente módulo a la beca del curso sin ningún problema. ¿Okay? Ya veo también a Sebastián. Que veamos, Jessica nos envió un mensajito. Your glasses, teacher. Ok, gracias Jessica Carolina por my glasses, yes. Por informarnos, de verdad, ya estoy leyendo sin lentes otra vez, señor. Yes, right. Gracias Jessica por el esfuerzo de estar en la clase ahorita. Ya puedo ver también a Hello. Hello, hello. Veo ahí a Dolores Patricia, Carla Elizabeth, ya llegó Sebastián, Walter también está por ahí. That's all right. Ok, class, who can tell me today's date? What is today's date? Monday, January 3rd, 2023. One more time. Yes, I know. Monday, Monday, January. January 30. Not really. No. 2023. 30th. Remember, 30th. ordinal numbers. 2023. 30 es 30, pero como usamos ordinales, 30. 30th. 30th. 30. So today is a Monday. Exactly. Tomorrow, finally, January is over. Ha sido un mes muy largo, ¿verdad? Pero miren, aquí estamos. That's right. Yes. In today's class, we are going to introduce section number four. I don't know if you took the time to go to the platform, check about the topics that we have in section number four. ¿Ya revisaron la section number four? Did you check it? Yes. Yes, De teacher. hecho, necesito ayuda en la 4-9 porque no le Perfectísimo. entiendo. Vaya, sí, igual ahí vi que alguien me escribió en el chat. Ya vamos a tratar de dar respuesta en esta, después de la clase, ¿verdad? Pero sí. Okay. Vamos, necesitamos tiempo para introducir ese tema. Recuerden que lo bonito de esta semana que es una sección, simplemente por semana. No andamos corriendo y apresurando a veces como los temas o haciendo los cortititos. We have the time, so we are going to introduce the topic. And please remember, you can go, you can watch the class as many times as you need to go and watch it. Okay? So this is the topic that we are going to have in today's class.
Section number 4. Take a look at the topic. Who can tell me what is this question about? ¿De qué se trata esta cuestión? Did you have fun? Did you have fun? Okay, did you have fun? Okay, just give me a second. Vamos a dejar de usar mouse. Aquí está. Did you have fun? Of course, this is a question that we are going to be practicing. Maybe not as of right now in today's class, but later on. Okay, empecemos la introducción. The main topic for section number 4 is going to be the simple past. Simple past. In this case, simple past statements. ¿Saben qué es un statement? Do you know what a statement is? ¿O a qué se le llama statement? What is a statement? Traigamos todo el conocimiento que tenemos. ¿Qué es un statement? Cuando lean esto, ¿a qué hace referencia? A statement, it can be, yes. Ok. Que escuché por ahí alguien. Puede ser un sinónimo, una oración. An statement, it's a sentence. Es una oración, ok. ¿Qué tipo de oraciones tenemos, por ejemplo, en el simple past? Podemos tener affirmative. ¿Qué otro tipo de oraciones tenemos? No solo en el simple past, en cualquier estructura. We have affirmative statements. We have negative statements. And we have interrogative statements. Entonces a esto se le llama statement, o sea, como al tipo de oración. Puedo tener affirmative, negative o interrogative. Y sí, nos va a dar el tiempo esta semana de ver ejemplos de las tres formas. En esta clase vamos a basarnos en el affirmative, afirmativo. Probablemente ya a partir de mañana vamos a ir al negative en interrogative. Entonces, identifiquen ese. Did you have fun? What type of statement is that one? What type of statement is did you have fun? ¿Qué tipo de statement será ese, clase? Is that affirmative, negative? Interrogative. Muy bien, interrogative. En este caso, la pregunta de la sección 4 es interrogative. Es una pregunta. Y ahí vamos a ir. Ok. Vamos a presentar la introducción. ¿Preguntas hasta acá? Porque ahorita vamos identificando cuál es el simple past, qué es un statement. Identificar. Ok. In English, we have many tenses. Tenemos muchos tiempos. ¿Qué tiempos conocemos? Creo que ya hemos visto el simple present tense. Present, future. Ajá. Tenemos el future. Past. Y simple present. Pongamos acá. Past. Simple past. Ok. Simple present and simple past. And we have the future. Ya anteriormente vimos un ejemplo del future. Cuando se acuerdan que hablábamos de oraciones con be and going to. Ese es un tipo de ejemplo del futuro. Ya lo vimos y ni siquiera nos dimos cuenta quizás. Vaya, pero ahorita quiero enfocarme en comparar. I am going to compare the simple present and the simple past. Esto es lo que quiero comparar. Simple present and simple past. Para que ustedes vean que no es tan difícil la estructura, sino que lo único que tenemos que aprender a manejar son los verbos. Cómo escribir los verbos y cómo pronunciarlos. And that's it. ¿Ok? So simple present versus simple past. When are we going to talk about the simple past? El simple past
siempre va a ser para actividades that are over, que ya finalizaron. Actividades que iniciaron en el presente y terminaron. Puede ser que en el mismo momento, pueden tomar un poquito más, pero cuando nosotros hablamos del simple past, es porque se acabó. Si yo les pregunto, what did you do yesterday? ¿Qué hicieron ayer? Vamos a hablar de el pasado, porque el día domingo se acabó, ¿ok? Entonces eso hay que tener claro. No son acciones que continúan en el presente, no. Inician en el presente y finalizan, ¿ok? No podemos retomarlas nuevamente, porque esa ya sería otra estructura. Así que cuando digan ustedes, ah, voy a hablar del simple past, it's because the activity is finished, is over. So what did you do yesterday? Okay. ¿Qué hicieron ayer? What did you do yesterday? Si les pregunto ahorita, ¿qué hicieron ayer clase? What did you do yesterday? Who can tell me? Yesterday, make home. Okay. Yesterday make home. Make homework? Yeah. You made homework, okay? Pongámosle did. She did homework. ¿Será que Jessica continúa haciendo tareas todavía? No, no. Porque es una actividad que se acabó. It was yesterday, and yesterday is over. ¿Qué más hicieron ayer? Did you visit the supermarket? Probably. Did you visit your family? Cooking for family. Okay, cook for family. For the family. ¿Será que continúa, continúa cocinando todavía para la familia? No, no, es una actividad que se acabó. It's over. Pongamos un ejemplo más para que vean cuál es el pasado. ¿Qué más hicieron? What did you do? Watching two clothes. Okay. Washing clothes. O pongámosle. Do the laundry. She did the laundry. ¿Será que continúa lavando la ropa? Tendiéndola para que se seque. No. The activity is over. Así que aquí tienen tres ejemplos de el simple past. Las actividades finalizaron. Activities are over. Did your homework. Cooked for the family. Did the laundry. Very good. Okay, let's continue. Let me present some examples. Ya después de esos ejemplos nos vamos a la plataforma. We are going to visit the platform, okay? Okay. So, here we go. Look what we have here. When we talk about the simple past, probablemente puedan verlo ustedes como past simple, simple past. That's all right. Son como diferentes formas de llamar, okay? No importa aquí el orden de las palabras. Lo más común es ver el simple al inicio y luego el past, simple past. But you can also say the past simple tense, right? And we are going to compare. Vamos a comparar. Les dije el que el present simple con el past simple. Vamos a comparar ambas estructuras. Y van a ver que no es nada diferente. ¿Qué necesito para hacer una oración? In this case, I am going to have a subject. ¿Cuáles son mis subjects? I can have I, you, they. Y también tengo la tercera persona. He, she, and it. With the simple present, el cuidado que yo tengo siempre es que para la tercera persona
le agrego una S al verbo. Okay. In this case, I live, you live, we live, and they live. And for the third person, he lives, she lives, it lives. Esa regla es la que más nos cuesta a veces. For he, she, and it, we add an S to the end of their verb in the simple present tense. Pero miren el pasado. ¿Qué pasa con el pasado? It doesn't matter. Hay una sola forma en la que se conjuga el verbo. There is only one form of each verb in the past simple. Okay? No importa si ocupo la tercera persona, he, she, or it. There is only one form of each verb. Ahí no tengo que andar pensando si le agrego S a la tercera persona. Es una sola forma. But we have an exception. Todos los verbos les aplica esta forma, que le agrego ED at the end, pero tengo una sola excepción. Y sería el verbo to be. The verb to be es el único que se va a escribir diferente. Okay. ¿Cuál es la forma pasada del verb to be? Was and were. Where. Was and where. Vamos a ocupar where para los sujetos I, you, we, and they. And in the case of the third person, he, she, it, we are going to use was. Creo que es la única excepción en donde en el pasado van a tener que identificar los verbos. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Se va entendiendo lo que vamos haciendo? ¿En cuál es donde se agrega la D en vez de la S? Cuando ya estamos hablando de el pasado, los verbos terminarían en ED. En todos los verbos regulares terminarían con ED. ¿Cuál es el verbo acá? Miren, el verbo en el presente es live. ¿Y en pasado cómo sería? Live. Live. Termina con ED. Pero la única excepción que no aplica sería el verbo to be. Que ya no sería be, sería was or were. Pero teacher, was es solamente para los sujetos he, she y it, ¿verdad? Sí. Okay. Es el único verbo que es especial, que cambia y que se parece mucho a el presente simple. Porque ahí sí tenemos que tener cuidado con el verbo to be. De ubicar el verbo correcto con los sujetos correctos. Pero en el caso de los demás verbos, no importa qué verbo sea, digamos que sea sleep, ¿qué más? Run, eat, wake up, swim, cualquier otro tipo de verbo puede ser ocupado con todos los sujetos. ¿Ok? Dígame, Sebastián, tell me. Hola, teacher. Es que a mí me cuesta bastante la pronunciación de estos verbos así. Ah, ok. Don't worry. Va a haber una clase especial para aprender a pronunciar. Yeah, so tomorrow is the class in which we are going to practice pronunciation. Okay. Ahorita nos estamos basando más que todo en spelling, cómo se escriben o el deletreo correcto de los verbos. Okay, let me continue. Next one. Solo tenemos tres diapositivas. Hoy sí, olviden el presente simple. Veamos el simple past. As I was mentioning before, for the simple past, if we make a comparison, comparemos. La misma oración en presente, look, I live in a small apartment. Presente, I live, yo vivo en un apartamento pequeño.
¿Y cómo lo hago pasado? I lived. I lived in a small apartment. Viví en un apartamento pequeño. Miren. Ed y ya se convierte en mi verbo en pasado. Another example. He lives in a big house. Él vive en una casa grande. Lo quiero hacer pasado. He lived in a big house. Él vivió en una casa grande. ¿Okay? Para que vean ambas como ejemplos. Un verbo conjugado con la tercera persona también. Miren, con he, que sería esta tercera persona. Ok, next one. Con los verbos, si nosotros queremos hacerlos en pasado, if we want to make a verb, a past tense verb, we normally are going to add ed to the end of a regular verb. Si quiero convertir un verbo en pasado, ¿qué le agregamos? Ed. Para pasarlo a el simple past. Pero quiero que vean este detalle. Solo va a funcionar con los regular verbs. Solo con los regular verbs. En inglés y en el simple past, we have regular verbs. And we also have irregular verbs. Good night, teacher. Ah, Yelisa, welcome. Bienvenida a la clase. Me acabo de conectar porque venía por cárcel de mujeres y aquí no hay señal. Hasta ahorita me acaba de pegar. Se corta la señal, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí. Gracias. Ok, don't worry. Gracias por el esfuerzo. Vaya. Cuando hablamos del pasado simple, simple past, tenemos dos grupos de verbos. Okay? Tenemos los regular verbs and we have irregular verbs. Todos los regular verbs, para pasarlos al simple past, simplemente les voy a agregar ed y ya se convierten en verbos en pasado. En el caso de los irregular verbs, ¿por qué se llaman irregular? Porque la escritura va a cambiar. Va a cambiar totalmente. Pero en esta clase, today, ahora solo vamos a enfocarnos en los regular verbs. Aquellos que le vamos a agregar ed para hacerlos pasar. ¿Ok? And that's it. Look at the examples that I have. Play. Played, rained, rained. I have cook, cooked, watch, watched, need, needed, want, wanted. Tanto la pronunciación cambia como la forma en que se escribe cambia, ¿ok? Entonces, en esta clase solo vamos a ver los regular verbs. ¿Qué necesito agregarle a los regular verbs para hacerlo pasado? ED. ED. That's it. ED. 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 And here we have. Miren, aquí tengo las reglas. Reglas de los verbos regulares. Regular verbs, a los que se les agrega ed. La mayoría de verbos es fácil de crearlos o de formarlos, porque solo agrego ed. ¿Por qué? Porque terminan la mayoría en consonante. Listen, listened. Cook. Consonant. Cooked. Look, looked. Call, called. Walk, walked, play, played, y así, ¿verdad? Pero también tengo aquellos verbos
aquellos verbos que terminan en Y. The verbs that end in Y. Todos los que terminan en Y. ¿Qué pasa? Hay una regla que me dice que tengo que reemplazar esa Y por I. Y ahora sí puedo agregar ED at the end of the verb. Sustituyo esa por I. Y ahora sí, a la par, ya le puedo agregar el ED. Ok, hagamos otro ejemplo. Fry. ¿Qué hago en el caso de fry? Fry. No sería... Fry. ¿Será fry. Eso lo correcto? No, I... Fried. It's... No. No, es incorrecto. No, ¿verdad? No. Sustituimos. No. And then we have... Ok, escribe en minúscula. Wait, like this one. Y ahora sí puedo agregar... ED. Try. En el caso de try. Look. Try. Sustituyo. Y ahora sí. Tried. Ok. Teacher, en ese momento, try it. ¿Cómo sería en español? Try it. La última en amarillo. Try it. Tried. La última en amarillo. Ajá. Which one? Español. Ajá. Ah, this one. Ajá. Este es el verbo en presente. Probar. Tried. Probó. Ajá. Y probó sería el otro. O probé, ah, depende okay. de la persona, probé. ¿Verdad? That's I right. try, yo pruebo. Entonces arriba sería frío, como. Ajá. Frío. Ajá. Depende ajá. del sujeto, así lo conjugamos o lo traducimos. Ajá. Muy bien. Yes. He had tried. He tried. Él probó. Ah, ok. A hamburger. I tried. ¿En alguna? En algunas traducciones encuentro que es Yoroba. Yes, Jessica, I'm right. to you. Yes, en algunas traducciones. Ajá, encuentro que es intentar. Sí, try. Sí. Depende del contexto también. Por ejemplo, probar nueva comida. I tried a hamburger yesterday. Puede ser probar de comida. I tried to open the door. Traté de abrir la puerta. Un mismo verbo puede tener diferente significado de acuerdo al contexto. Entonces puede ser este verbo probar y puede ser tratar. Ya vamos a ver la traducción de todos los verbos. Ahorita enfoquémonos en la forma de escribirlos. Ok, number three. Todos los verbos que terminan en I, específicamente esta vocal. I. Like close, like, leave, share, use. Y hay tantos ejemplos. Ya no necesito agregar la I, otra E, porque ya está ahí. Entonces, solo agrego la D. Acuérdense que tengo que agregarles a todos ED. Al final todos llevan ED. Pero como en este caso, en este grupo de verbos ya existe the vowel E, I am just going to add the. Look. Esto sería incorrecto. ¿Por qué? Como ya existe una E, solo agrego D. Light. Leave, solo agrego this one, lift. Y mi cuarta regla para escribir los verbos en pasados, los regular verbs in past, it says, esta creo que es la más compleja, siento yo. The verbs that end with vowel and consonant. Aquellos verbos que terminen específicamente con una vowel, la letra P es una consonante y luego antes de eso tengo una vowel, una vocal, todos esos verbos que sigan ese patrón, necesitamos escribir la última consonante y ahora sí podemos agregar ed at the end. Ok, repito esa regla.
Miren, tengo una consonante y antes de la consonante, I have a vowel. ¿Qué necesito hacer? Escribir la última consonante nuevamente y ahora sí agrego ed. ¿Será que se aplica para otros verbos? Podría ser que nos confundamos y digamos teacher, pero si esta es una consonante. Pero miren, antes que tengo otra consonante. No aplica. Miramos en Mary. Tengo una consonante. Ay, no, hay otra consonante. No. ¿Cuál tiene que ser la regla? Desde la última, ajá, tenemos que ir viendo. Vowel más consonante. Sí. Lo primero que tenemos que ver es la última letra. A, consonante. Y antes está una. Vowel. Para que no se pierdan, siempre vean la última. Tell me. Yes. En el caso del verbo open. Ok, veamos cómo termina opened. Let me make it here. Open. Opened. Ok. That's ¿cuál right. es la regla si tengo una N que sería la consonante y antes de la consonante que hay? Antes de la vowel. Es vowel. ED. ED. That's okay. right. So in this case, you know, even though we have, tenemos acá como la regla que le sigue. Pero hay, esta creo que sería una excepción. And let me look why. Déjenme ver por qué es una excepción. Porque sí sigue la regla. En este caso sí sigue la regla. Yes. Entonces sería igual que play. Play, no, porque esa termina con Y, con Y. Entonces esa sí no aplica. Ah. Tiene la que de arriba. Es I-E-D. Oh, ok, ya tengo la respuesta. I got the answer. Gracias por esa pregunta, por hacernos analizar. Sí cumple con nuestra regla, pero solo aplica para aquellos verbos que son pronunciados en una sola sílaba. ¿Pronunciamos esta? Skip. O decimos skip, no. Skip. 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 Stop. Una Stop. Sola sílaba, Stop. Miren. Pin. Una sílaba, clap, clap, hop, hop, sip, sip, hop. Y en el caso de open, ¿cuántas sílabas tengo? Dos, pen, es por eso que no aplica. Wow, great and amazing question. Qué buena pregunta esa, me encantó. Si es cierto que aplica lo de consonante, vocal al final, pero son dos sílabas. Entonces ahí le agregaríamos solo los verbos que se pronuncian en una sola sílaba. But don't worry. No quiero que se me vayan a asustar. Fíjense que esto al final se memorizan. Vamos a ocuparlos tantas veces, diferentes contextos, que ustedes van a saber distinguirlos. So, vamos a chequear ahorita la asistencia. And then class, les explico. What do I need you to do? Van a trabajar en grupos y en su cuaderno necesito que completen todos estos. Todo. Pero revisemos qué significan por si a alguien se le hace difícil el significado. ¿Sí está claro lo que van a hacer? Van a escribir todas yes. las formas pasadas de these ones, all of these ones, and these ones. Creo que es buena práctica para que ustedes empecemos como a asimilar cómo se traduce. Ok, listened. ¿Qué significa eso? Vamos, what is the meaning of listened? Escuchar. Escuchar. Ok, cook. Cocinar. Cocinar, cook. Mirar. Muy bien. Call. Llamar. Llamar. Perdón, sí, llamar. Ajá, walk.
Caminar, play, jugar, ayudar, abrir, lavar. Ajá, puede ser como ver, mirar, ver, observar, pintar, saltar, jump, saltar, saltar, play, jugar, jugar, brush, cepillar, cepillar, cepillar. Follow, seguir. Qué buena observación. Number. Play está dos veces. Bueno, yes. Cry. Llorar. Llorar, cry. A llorar. Cry. Cry. Freír. Freír. Ah. Freír. Try. Ya dijimos que es tratar, intentar, ajá, o probar. Intentar. Dry. Dry. Esa sería secar. Study. Estudiar. Carry. Study. Cargar, acarrear, puede ser. I carry, como cargar con los brazos. Carry. Mary. Mary. Cazar. Cazar. Copiar. Copiar, class. Close. Cerrar. Buscar. Buscar. Vivir. Share. Compartir. Este es compartir. Compartir. Use. Usar. Usar. Save. Guardar. Guardar. Long. Amar. Amar. Move. Mover. Mover. Exacto. Mover. Vamos. Skip. Skip. ¿Cómo saltar? Me salto al siguiente paso. I skip to the next part. Saltarme. Como de un lugar a otro. Skip. Stop. Parar. Parar. Este, ajá. Parar o detenerme. Parar. Pin. Pin. Al fin. Fijar. Fijar. ¿Cómo fijar algo? Pin. Clap. Aplaudir. Hop. Hop. Viene como de hip hop. Escucha eso. Ese es un brinco. Brincar. Brinco, no saltar, es un brinco. En sí. Viene como de zipper. Es esa acción. Zip. Se hace con un zipper. ¿Cómo traduciríamos zip class? Es la acción, tiene que ser como zipper, sí. Como cerrar, específicamente. Un... Ok. Let me check. Vamos a chequear la asistencia ahorita. Let me see. Acuérdense, ahorita solo estamos viendo los regular verbs. Los que para convertirlos a pasado, les agrego ed. Solo eso estoy viendo. Regular verb. Ok. Porque los irregular, ahí sí cambian totalmente. Pero, ¿saben qué es la ventaja? Que existen más regular verbs que irregular. Entonces, tenemos esa ventaja. Andrea Esther Acosta. Andrea Esther Acosta. Here, teacher. Ok, Andrea. Andrea Natalia Rivas. I'm here, miss. Excelente. Débora Rochet Guzmán. Débora Rochet Guzmán. I'm miss. Ok, hello. Dolores Patricia Chávez. Present, teacher. Ok, excelente. Griselda de la Paz Delgado. Present, teacher. Very good. Irving Alirio Alvarado. Present, teacher. Ok, Irving, Jacqueline Vanessa Quijada. Present, miss. Ok, excelente. Jenny Margarita Maeda. Present. Ok, Jenny. Jessica Carolina Reyes. Oh, ok, Débora, sí, sí, la escuchamos. Ahí estamos, no se preocupe, Débora. Jessica is here. Jessica Elizabeth Monterrosa. Present. Okay. Yulisa Guadalupe Aguilar. I'm here.
Very good. Karen Alexandra Martinez. Karen Alexandra. Carla Elizabeth Gómez. Present. Muy bien, Carla. Carla Patricia Herrera. Present. Ah, ok, está Carla Azucena. Ahorita le puse su asistencia, Carla. ¿A quién mencioné de último, chicos? Carla Elizabeth Gómez, ¿verdad? Yes. Carla Patricia Herrera. Present, Miss. Excellent. Catherine Marielos Meléndez. Present, Miss. Ok. Lenin Hernández Flores. Present, Miss. Ok, excellent. Mercy Esther Blanco. Present. Okay, Mercy. Rosa Elizabeth Cortés. Rosa. Present. Ok, excellent. Rudy Armando Munguía. Present, teacher. Excellent, Rudy. Sebastián Edgardo Martínez. Present. Very good, Sebastián. Valeria del Carmen Alfaro. Present, Miss. Ok, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez. Vanessa Alejandra Méndez. Walter Bernal Martínez. Present. Very good job. And Wendy Beatriz Toledo. I am here. Excellent. Class, estuvimos a punto de tener asistencia perfecta, pero nos hizo falta una compañera. Tal vez mañana. Excellent. Ok, class. Vámonos a los grupos. 5 minutos. Trabajemos en escribir en su cuaderno como un ejercicio para que puedan ir practicando. Les envío ahorita, let me see. Let me send you the pictures. ¿Sí está claro lo que vamos a hacer? Yes, no? Yes. 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 Excellent. Yes. Okay, okay. Here we go. Ok, grupo de, let me see, ¿de cuántos salen ahora? Grupo de 3, de 4, vámonos. Ahorita les envío WhatsApp. Go and work with your classmates. Ok, there you go. Hello. Hello, ¿cómo va? ¿Ustedes ya copiaron los verbos? No, lo mandó al WhatsApp, creo. Ok, sí. Ahí está en el WhatsApp. Hola. Hola. Ya le compré. Okay. Vamos, vamos. Hola. Uno y uno. ¿O cómo hacemos? Sí, claro. Uno a uno. Uno. Okay. ¿Quién va a comentar? Sí, uno a uno. Uh-huh. It's okay. Solo que yo no va. Lo veo. Ahí lo estoy viendo. En la primera. Ok. Yo la veo, usted. Sí, sí, sí. ¿Quién va a ser el primero? Usted, compañero. ¿Cómo se llama? Ajá, Luis. Ok, Rudy. Ok, nice to meet you, Rudy. ¿Tú vas a empezar? ¿O en mí? Sí. Sería con Kutba. Okay. Cook, cocinar. Cook. Cooker. Ajá. Cook.
The last one? Al final, idiva. Cook, Maddie, plus idiva. Cook. Cocinar. Look at. Okay. Look at. Y lo vamos a ir anotando allí en... Aquí en el cuaderno. Ajá, in your notebook. Ahorita sí, que está en su cuaderno. Excelente. Don't worry, ahorita no se preocupen por la pronunciación. Estos mismos los vamos a pronunciar correctamente mañana. Ahorita lo que me interesa es que aprendan a escribir por lo menos este grupo de verbos. Go, please. Excelente. Walk. Ay, no, tan poquito tiempo que nos dio. No, I'm here, don't worry. Look, miren chicos, no se preocupen ahorita más que todo por la pronunciación, porque es algo que vamos a reforzar mañana, más detenidamente. Ahorita lo que me interesa es que practiquen escribiendo los verbos en pasado, ¿ok? Miss, una pregunta, fíjese que yo lo estoy pasando en pasado y también, pero fíjese que aquí like no me aparece como like, me aparece como, pero like es gustar, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que si vemos la traducción como un verbo, es gustar. Si lo vemos como un nombre, ya cambia el significado. Ese es el detalle, cuando nosotros busquemos en un diccionario, en algún habla lugar, de personalidad también, ¿verdad, teacher? Ajá, tenemos que asegurarnos que sea un verbo, que la traducción sea a un verbo. Sí, porque también close me aparece como cerca, pero es cerrar, ¿verdad o no? Close como un nombre, sí es cerca. Close como un verbo es cerrar. Uh-huh. That's right. Sí, es que también estuve viendo. Ok. Gracias, no, ya saben, cualquier pregunta siempre háganla. Es bueno que vayamos diferenciando incluso de qué se trata un verbo y un nombre. Okay. Life es vivir o vivo, ¿verdad? Sí. Y ese también, live. Lives es live. Ok, live. Live. Okay, Griselda en Dolores, questions, sí. ¿Tienen preguntas? ¿Cómo les ayudo? No, todavía nos hemos quedado aquí. Vaya, o sea, pero, como dice, díganme, las escucho. Ajá, vaya, como la primera es escuchar algo así, ¿verdad? Yes. Vaya, y en la segunda tenemos que agregarle el ¿cómo se pronuncia? Acuérdense que es leer las dos letras. ¿Cómo pronunciamos E en inglés? I. ¿Cómo decimos D en inglés? D. ED. Por eso digo ED. Yes. Vale, aquí cualquiera de ellas todas las que le vamos a colocar, ¿verdad? Por ejemplo, si sería cocinero. Vale, ahorita les muestro lo que estamos haciendo. Cocinero. Bien, ahorita están practicando la escritura, de un verbo en presente, convertirlo a pasado. Es lo que estamos practicando. Sí. Tenemos acá la primera columna. Son todos aquellos verbos que, como finalizan en una consonante, miren, aquí está una consonante que es la N, la K. Todos esos que terminan en consonante. ¿Qué pasa? Es fácil de hacerlos pasado. Escribo el verbo cook, que es el verbo en presente, y miren, si le agrego ed al final, ya es pasado.
Eso es lo que la primera columna, todos estos verbos son ejemplos de verbos que lo escribo en presente, look. ¿Y cómo se convierte sí, en pasado? Sí. Miren. Agregándole el ed, ed. Y así toda esa columna. Todos los que terminan en y, todos los que terminan con la y, aquí sí, miren, sustituyo por una i, por la letra I en inglés. Y ahora se puede agregar ed. Sí. Y ahora sí, ya es pasado. Miren el segundo. Try. Y ya se convierte en pasado. Ya. Y me dice que todos los que terminen con la vocal E, vowel E, lo mismo, escribo el verbo. Y como ya existe una E, solo agrego la y se hace pasado. La miren esta. Live. Live. Y esta última columna son verbos que se pronuncian en una sola sílaba. ¿Y qué hago? Escribo el verbo, pero necesito agregar nuevamente la última consonante. ID. ID. Y ahora sí, ID. Stopped. Pinned. Así que. Ok, eso quiero que hagan ahorita. Ya vamos a regresar. No se preocupen si no terminan ahorita, pero sí, por favor, después de clase, hagan todos estos ejercicios. Porque una hora a veces no nos es suficiente. Very. Oh, yes. Vamos a... Bye. Ok, Walter, ¿cómo ya desarrolló los ejercicios en su cuaderno? No, lo que pasa es de que me había sacado, ahorita me voy volviendo a ver. Sí. Vale. Se fijó lo que envía WhatsApp, se fijó la imagen que les envié, ¿sí? Permítame ahorita. Si no es esta, mire. Esta sí, es la que sí, exacto. Hagamos ese ejercicio en el cuaderno, tal vez no terminamos ahorita en la clase, pero sí es necesario. De aplicar todas las reglas que ya vimos para convertir mis verbos en presente a pasado. Okay, eso es lo que estamos haciendo ahorita, este ejercicio. Please, do it right now. Bueno, vamos a traer a sus compañeros ahorita. Ok. Miss, teacher. Yes, Tom. Teacher. Tell me, yes. Lo escucho. Es que como estoy desde los dispositivos. Ah, ok. Ajá, no, sí. No puedo participar allá. Ah, really? Oh, pequeño detalle. Perdón, otra vez me voy a fijar sí. Si hay dos dispositivos, enviarlos juntos. Vaya, sí, chicos. A mí se me olvidó decir. Don't worry, Sebastián. Tienen que desarrollar eso en su cuaderno porque mañana la primera imagen que van a ver son las respuestas del ejercicio que acabamos de hacer. So, please, you need to practice. Ok, como ya nos queda poco tiempo, vámonos a la plataforma. Ya llegaron todos, creo yo. Ok, let me repeat the instructions. Repito las indicaciones. Mañana lo primero que vamos a hacer es revisar si fuimos capaces de escribir correctamente los verbos regulares de presente a pasado. Ok. Okay. Vamos acá. You know. La section number 4, la sección número 4, inicia con este tema. Look, it's vocabulary. Pero voy a dejar este tema para el día jueves, porque ahorita lo más relevante sería. Look, simple past statements with regular. No olviden eso, regular verbs. Vamos a ver algunos ejemplos. No todos.
Teacher, algo rápido. Este, dígame, el 4.3, ¿cómo se decía, teacher? 4.3 en inglés. 4.3. Ajá. 4.3. En la, ajá, cuando decimos el correo, teacher, la at. La arroba, esa era. La arroba. Es at. Ajá. At, arroba en at. Inglés. Ah, okay. At, yes, así. Ok. At, gracias. Okay. Ah, ok. Great. Gracias, job. Teacher, es así, no me acordaba. Ah, muy bien, no se preocupe. Vamos a ver solo los ejemplos que tenemos acá. Mañana nos metemos ya a escribir oraciones. Here we go. Hi everyone. In this class, you'll learn to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I Didn't Study. Let's listen and practice. Okay. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Okay, let me stop here. Okay, ahora ya vimos algunos ejemplos de verbs in past. What is the exercise? Quiero que me ayuden a identificar primero los verbos regulares que terminan con ed en la conversación. Solo los que terminan con ed. Vamos, clase, ayúdenme. Tired. Okay, where is the... Yes. Okay, ¿qué otro ven por ahí? Exercise. Cleaner. Great job. Aquí otro. Muy bien. Clean. Chop it. Aquí está. Very good job. Visited. Very good job. Visited. Studied. Studied. Very good job. Any other? Watched. And that's it. Okay. ¿Qué observan en este verbo? Miren, shopped. Ahora sí pueden identificar las reglas que se están aplicando. Miren, ¿qué pasa con shopped? Terminaba solo con vocal y consonante. Ajá, y, el verbo. Excelente. Duplicamos la consonante y agregamos ed. Excelente, Andrea Esther. El verbo shop. Ah, ahora ya entiendo por qué es que se escribe así. Pongamos otro verbo. Sería, miren este. Study. Ahí está el verbo study. Pero ¿cómo está escrito aquí en la conversación? Look. Está. Study. ¿Y será que ahora ya entendemos por qué lo escribo así? Why? Porque termina en una. En una consonante. Y... En una Y, una consonante específicamente, letter Y. ¿Okay? Entonces, así vamos a irnos acostumbrando a ver los verbos y a saber cómo escribirlos en pasado. ¿Okay? No vamos a detenernos en la conversación. So, let me stop here. Quiero escuchar las preguntas, comentarios de la introducción al simple past. Regular verbs. ¿Preguntas o comentarios? No me quedó, teacher, sorry. No me quedó claro lo de shop, porque se le agrega la otra consonante y muy la. Muy bien, muy bien. Y vale. La ed. Ok, explicamos rapidito otra vez esa regla. Ahí está, let me see. Aquí está. Porque dijimos que los verbos que llevan estas dos reglas, oigan,
que se pronuncian en una sola sílaba. ¿Pronunciamos esta? Skip. ¿Cuántas sílabas lleva? Una. Stop. Stop. One, teacher. Una. Pin. Stop. Oh. Pin. Y que tienen esta, este tipo de escritura. Miren cómo termina. Termina con una consonante y antes de la consonante tengo una vowel, una vocal. Vowel. A esos verbos que, número uno, se pronuncian en una sola sílaba y que terminan con una vocal y luego una consonante. Por eso es que vuelvo a escribir. O aquí dicen double the consonant, doblar, volver a escribir la última consonante. Por eso es que se escriben así. Skipped. Ok, teacher, había hecho mal esta parte entonces. Ah, ok, qué bien que consultan. Dígame, Mercy. ¿Por qué play no aplica en esta regla? Play, porque termina con, sería aquí en este, vamos a ver. Está aquí. Play. ¿Qué pasa con play? Termina con guay. Sí, es cierto que es una consonante y antes tiene una vocal, pero es una letra Y. ¿Okay? No puede ser una Y. Puede ser cualquier otra consonante. ¿Eh? Casi siempre es la letra P, la letra M. Pero no aplica para la Y. Sebastián, digamos. No sé si estará correcto, pero yo vi en un video que cuando termina, en el caso de play, yes, es porque la Y se toma como vocal, se puede tomar como vocal también. Sí. No sé si será correcto. Sí, sí, es correcto. Muchas veces la Y puede ser considerada vocal. Cinco vocales, A, E, I, O, U, y la Y puede ser considerada como vocal. Por eso es que no aplica, porque ya no sería en sí una consonante, sino la toman como vocal. So, class, don't worry, mañana seguimos repasando y vamos a practicar más. So, class, I really hope you to have a good night. Hagan el ejercicio que mañana lo revisamos, ¿ok? Thank you, see you tomorrow. Thank have you, a good teacher. Night. Bye-bye. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye, Jasmine.